used to know what happens when the world ends. At least this is an okay bar for running into you. It's an awful house and I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. I've waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without you now. I've waited for a lifetime for you to calm down. 'Cause nothing feels the same. Dreaming if I lose my voice the second I get caught by you. I wanted you to know that I... Hello, les habla Natalia del Futuro, que está subiendo el video que ustedes van a ver ahora. Antes de subirlo, quería dar este reminder, o sea, esta pequeña intermisión, diciendo que este video obviamente es de octubre, o sea, de octubre del 2023, del año pasado, en finales de octubre, donde yo viajé a España a encontrarme con mi novio, que él vino a visitarme y todo eso. Entonces yo tenía un atraso de videos, si usted no estaba tal vez al tanto de eso, por una situación que pasó con mi aplicación que uso para, mi programa que uso para editar los videos. Entonces, bueno, el caso es que es un tema largo y yo estoy un poco atrasada, pero yo decidí que en diciembre, por lo menos los últimos dos vlogs de diciembre, que eran de Navidad y Año Nuevo, sí los edité al día y los subí al día. Pero ahora en adelante, por el mes de enero, lo que voy a hacer, o sea, si usted no lo vio en el blog pasado, sí lo dije, pero para recalcarlo, lo que voy a hacer es que voy a editar los videos que me faltan de octubre y noviembre y los voy a ir subiendo. Entonces, sí, ese es el que van a ver hoy. La última semana de octubre sería la primera parte, porque sería la preparación de mi viaje. Y ya luego mi viaje con mi novio. Entonces yo también estoy emocionada por editárselos y subírselos. Entonces, nada, disfrútenlo y nos vemos. Hello, ya llegué a mi casita. Déjame poner esto aquí para que no se distraigan. Pero ya llegué a mi casa. I'm so happy porque estoy back to vlogging. Me acabo de poner como ropa cómoda. Abajo tengo shirts de pijamitas. Y sí, quiero cenar para ponerme a hacer tareas antes de grabar el podcast. Vamos a grabar un episodio y después entonces ya con que me baño y me cambio y me arreglo para dormir. Pero antes de... o sea, me iba a bañar y que antes de hacer la cena, pero en verdad no quiero hacer cena y sudar y como que tal. A mí me gusta bañarme cuando yo me vaya a acostar en mi cama. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Antes, quería como hablar algo, porque venía, en lo que venía en el camino, en el tren y eso, venía escuchando un podcast, bueno, empecé a escuchar un podcast de Danny Shoes, no sé, creo que un viejo, porque en verdad estaba como de lo que yo no había escuchado más para abajo, pero no vi qué tan para abajo estaba, de la soledad, que ella habla como de cómo es vivir sola, o sea, porque la gente le tiene miedo a la soledad y todo eso, y tengo muchos pensamientos, honestamente. Entonces, no sé si tal vez haga un video de YouTube más o menos como viviendo la soledad, como en mis 20s, o cómo vivo, cómo, no sé cómo se dice eso, pero cómo yo estoy approaching la soledad. ¿Cómo le digo approach? Sí, sería como mi aproximación que le tengo a la soledad. Entonces, en verdad, muchas de las cosas que ella dice me siento muy identificada. Y como que no sé, siento que puedo tal vez hablar un poquito de eso y ayudar a más personas que vayan a pasar por eso. Porque en verdad sí tengo mucha gente en mi Instagram que me ha dicho que, ah, mira, me voy a mudar, no sé, como que ¿qué tú me recomiendas? También nos han preguntado en Us Fiving como que le dé tips de mudarse fuera y no sentirse sol. Y como, yes, siento que puedo hacer un videito hablando un poquito de eso. Entonces, stay tuned. Y sí, déjenme hacer un videito mientras oigo el podcast. Buen día, señores.
Hoy el día está extremadamente nublado y lloviendo fuerte. Y yo tengo dos clases. Ya tengo que estar saliendo para mi primera clase, que es a las 11 y 15, son las 10 y media casi. Y ya estoy ready, estaba haciendo mi maleta. Me desperté temprano para... Temprano más o menos, porque me acosté muy tarde anoche, me acosté a la 1. Porque estaba haciendo... Estaba grabando podcast, después me bañé, después me puse a hablar con mi novio. Y como que no me podía dormir, entonces me puse a leer y duré un rato leyendo. Déjenme ir poniendo los zapatos. Ahora, en la mañana me desperté, me bañé, me cambié y me puse a hacerme desayuno, a arreglar mi comida que me tengo que llevar para la universidad, que hoy me toca comer allá, again. Y después me puse a hacer mi maleta de Madrid, porque yo no sé si se los había dicho ya en este vlog, mi novio viene a visitarme y vamos a estar en Madrid unos 5 días. También voy a ver a mi amiga Joa, que tengo como un pico sin verla, y sí, a pasear con ellos allá en Madrid. Viene un amigo también de nosotros que vive en Nueva York, que se llama David, que tengo mucho sin verlo también, y él nunca ha venido a Europa, entonces estoy muy emocionada como para que él vea todo y ver sus reacciones, porque de verdad yo amo Europe, entonces yo sé que él va a estar muy emocionado de estar aquí. Y sí, tengo ya mi maleta de que lista. En verdad yo metí muchísimas cosas, yo metí de que dos jeans, dos shorts, porque Madrid está más frío que aquí en Milán, y aquí en Milán está 13 ahora mismo, no me encuentro tan Madrid. En Madrid está a 10 ahora, pero sí, entonces Madrid va a estar mucho más frío que aquí, entonces quiero llevar como cosas que me calienten, pero también si por ejemplo hay un día que queremos salir en la noche y entonces me pongo tal unos shorts, nada más sería como para llegar a un sitio y movernos de ese sitio. Y así, quiero ahorita, después que salga de clase, salgo hoy de clase a las 5 de la tarde, entonces me va a dar tiempo para llegar rápidamente a una tienda, voy a ir a Primark, que como una tienda que venden de todo, y quiero comprar unas cosas para mi habitación, para cuando venga mi novio vea mi habitación más linda. Yo he querido comprar como cojines para aquí, para mi cama, y como que no me he puesto para eso, o sea, no sé, como que lo he dejado ahí. Entonces voy a ver si tal vez encuentro algo en Primark, y así. También quiero comprar como cositas para llevarme, champú, jabón y cosas, que en verdad nada más tengo un potecito de eso de travel, y... No me cago una cosa en ese potecito, entonces quiero ver si también encuentro eso y esas cositas. Pero sí, me voy mañana, and I'm so excited. No, mañana no, me voy el jueves, perdón. Hoy es martes, mañana es miércoles, me voy el jueves. Y sí, nos vamos para la clase. Les voy a enseñar mi fit. Pero este es el fit, me siento mala. Mentira, pero tengo mis jeans rotitos, mis botitas, y sí, me voy a poner una bufanda que me hizo mi suegra, me voy a poner por primera vez. Déjenme enseñarle el fit completo, pero ya me voy a preparar para entonces salir y enseñarle el fit. No me voy a llevar la cámara hoy, pero sí voy a bloguear desde mi celular, porque es que llevo demasiada cosa en la cartera que tengo ya. También quiero comprarme una cartera o una mochila para más cómoda para la universidad, porque wow, o sea, tengo el hombro muerto con la cartera que llevo. Porque, o sea, mi cartera es esta que tengo. Este como tote bag. Pero entonces los tirantes como para agarrarla son súper finitos y son de leather. Entonces como que me duele muchísimo, porque yo llevo la computadora, que sí, el iPad, que sí, no sé qué. Sweet, dark, steep.
I'm so tired. Miren cómo estoy. Cargada. Hasta más no poder. Necesito comprar una mochila linda para ir a la universidad. Digo linda porque tengo una mochila y simplemente no la he usado. Pero mañana ya definitivamente la voy a usar porque mi espalda está sufriendo y mi hombro. Pero ya se voy a hacer unboxing cuando llegue a mi casa. Llegué. Pero wow. Me tuve que quitar ese suéter. Más rápido que... Miren el sudor, por favor. O sea, ahí no se nota, pero yo tengo todo sudado. O sea, eso está sudado. Porque venía con demasiadas bolsas y muy cargada. Y venía como medio rápido porque quería llegar. Porque me dolía la mano, me dolía el hombro, todo. Entonces, la caminata con toda la bolsa, los 14 grados que hace afuera, no lo sentía yo. Yo no lo sentía. I'm dead. I'm dying. Me voy a hacer algo de comer. Porque a las 8:30 tengo una reunión por Zoom de una tarea que hay que hacer por la mañana en grupo. Entonces tenemos que ponernos como de acuerdo en eso. Pero necesito comer algo. Me quiero bañar, pero antes de también estar en la llamada. Ok, ya a esta memoria nada más le quedan 2 minutos de memoria de grabar video. Pero les voy a enseñar lo que compré. Entonces, lo primero fueron como cositas que necesitaba para la casa para cuando viniera Sebastián. Yo se lo he hecho esta mañana. Ay. Pero... fui a esta tienda que me dijo una de mis amigas de aquí, se llama Muji, es una tienda como, o sea, asiática, pero súper, súper buena calidad. O sea, yo estoy impresionada. Es una de mis tiendas favoritas ahora mismo, porque es que, wow, y la tienda es súper aesthetic. Me encanta, me encanta. Y bueno, lo que compré fueron estos cojines. Están demasiado cómodos. Pero son sí para mi camita, ya por fin va a tener cojines. Y compré fundas, obviamente, para los cojines, son 2. Aquí está el otro. Y en verdad yo quería unas fundas como medias rojitas, porque mi colcha, déjenme enseñar mi colcha. Mi colcha es así. Esa fue la que tuve que coger porque necesitaba comprar una, me iba a mudar ya, no tenía con qué dormir. Entonces tuve que coger esa era la menos fea de las que había. Entonces ustedes ven que tiene como ese rojo. Ay, que ya no tiene memoria. Bueno, cambié a mi celular porque yo tengo otra memoria, pero yo no tengo ni idea de dónde está. Entonces, seguimos aquí. El caso es que yo quería comprar unas bolsas de, o sea, unas covers, una funda de estos cojines que fuera como rojito, pero nada más quedaba una. Gracias. Entonces, tuve que comprar esta que es como gris. Como mi cama es gris con rojo y rosado, nada más tenían gris, rojo y azul marino. Entonces, dije, bueno, será con la gris, porque en la roja nada más había una y no sabían cuándo volvía ni si volvía, o sea, ni si volvía en general este tipo de bolsa. Entonces, compré 2 de esas y ya después en Primark lo que yo quería comprar era una pijama larga porque yo nada más tengo una y ya está súper vieja. Entonces, como voy a andar como paseando con más personas que no solamente es mi novio, quiero tener como pijama larga. No compré porque las que había no me encantaban, pero sí compré estas. Bueno, otra cosa que necesitaba para el viaje eran estos como potecitos de travel, como para poder guardar jabón y cosas. Entonces me encantó, señores, 1,50 € viene con esta bolsita como plástica, como Ziploc. Tiene 3 potecitos y tiene hasta stickers que dice shampoo, conditioner, no sé qué. Ah, y tiene también este como vasito chiquito. Vamos a sacarlo. Entonces, estos son los potecitos. Obviamente no se siente la mejor calidad, pero honestamente esos fueron los que más me gustaron. Los otros que tenían como que no me encantaban. Estos son como squishy, me parece genial. Entonces ya lo otro que en verdad sí necesitaba, pero también me antojé, son estas botitas. En verdad así las necesitaba, que son como para andar aquí donde yo vivo, en la residencia. Como yo nada más tenía unas sandalias o una chancleta, literalmente, uno calizo de goma. Y ya está haciendo frío ya, entonces se me congelaban los piecitos. Entonces ya sí tengo unas botitas que son como cozy, pero que tienen pie. O sea que no las voy a ensuciar si ando caminando. ¡Yay! ¡Me sirve! Verdad, me gustaría que me quedara un chingo grande de ahí, por si me la quiero poner con una media. Me la voy a volver a probar mañana porque mis pies también están súper hinchados porque he caminado demasiado hoy. Pero no soy patuda, al parecer. Pues sí, lo otro que también necesitaba y las vi ahí, dije, ah, pero están a súper buen precio. Son perchas. Yo las mías las pedí por IKEA, pero
Necesitaba más fechas, nada más había pedido creo que 20 o 30, no sé, pensé mi comida. Y compré estos que son unos leg warmers, como para probarlo. Estos estaban creo que a 5 euros, sí, 5 euros. Y son como para ponerte, por ejemplo, yo me gusta usar faldas, aunque sea en invierno, o cosas como abiertas. Entonces con esto, pensé que la voy a dañar. Exacto, son estos que tú por ejemplo te lo pones. Ay Dios, velo, yo la dañé tú aquí. Eso yo lo arreglo jalando el hilito. Pero sí, te la pones y obviamente te lo scrunch y queda como esto lindito, así como en el zapato que tú te pongas. Yo me puedo poner mis ballerinas que compré, que con el frito que hacía ahora me las puedo seguir poniendo y sabe cute. Y lo último que compré en Primark fue este suéter que estaba en especial. Y me encantan los oversized sweaters. Este size large en verdad está súper grande, pero I love. Entonces, sí, también soy de esa gente que, por ejemplo, yo no oigo rock. No oigo nunca esta banda, no oigo Nirvana. Pero me encantó la carita, me encantó el color. Los colores están súper Halloween. Entonces, vamos a probárnoslos. Ay, Dios, me encanta. Está grande, sí, pero me encanta. Amo. Comfy. O sea, yo puedo estar demasiado cómoda con esto, pero no sé, miren. Es como un vestidito. Hasta para la universidad lo puedo usar. Porque lo chulo que yo hago, señores, miren. Por ejemplo, el abrigo que yo tenía hoy me queda así o hasta más grande. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, si lo quiero usar con algo que me queda hasta aquí y que me quede así todavía como grandecito, yo amarro una colita de este lado, amarro otra de este lado y me lo entro para adentro. Entonces te queda así. Así que lo puedo usar como sea. Amamos. Lo voy a echar a lavar porque mañana voy a lavar. Se quedó conmigo. Y en especial. ¡Qué frío! Me puse mi abriguito nuevo porque tengo que seguir trabajando en esta cosa. Yo estaba en una llamada. Estaba en la llamada con las chicas de mi grupo. Y nos agarramos como para seguir trabajando cada una separado. Pero obviamente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y dije, déjame ponerme mi abrigo porque tenía frío. Y enseñarles que hice este dulcito. No me comí ningún dulce después de cena. Necesito eso de dulce. Entonces yo en vez de, ayer lo que hice fue que para, en vez de estar comiendo dulce no saludable, me hice los dátiles rellenos de peanut butter y cubiertos de chocolate negro. Yo amo esta vaina. Eso sí, que los dátiles que encontré en el súper son chiquititititico. Pero this is so good. Y así vamos a continuar estudiando. Hello, buen día. Sí, tengo la luz prendida porque otra vez amaneció lloviendo feo. Literal, y está incluso súper... creo que tiene neblina, creo que hay neblina también. Y ya me lavé el cabello. Son las 9 de la mañana y voy corriendo. Tengo clase a las 11. O sea, voy corriendo a lavar todo eso que está ahí. O sea, yo tengo muchas ropas que lavar, muchas cosas que lavar. Sábanas, toallas... mucha ropa. Entonces, me voy a poner a eso. Voy a bajar eso rapidísimo. Y en lo que está lavando, me voy a hacer el cabello. Me voy a alisar el cabello. Vamos a ver cómo eso va. Porque tengo que hacer todo eso antes de las 11. Gracias. Ya subí. Tuve que poner 4 lavadoras. Yo nunca había puesto tantas ropas, señor, de verdad. Y lo que pasa es que como tengo suéteres grandes que lavar, eso ocupa demasiado espacio, entonces... Bueno, lo que iba a decir es que ya me voy a secar el cabello, pero lo barato sale caro. Esto no... ¿Atienden? Bueno, ustedes no lo van a entender, pero eso no está botando aire casi. Y eso fue lo más alto que yo lo puse. Deseenme suerte, porque tengo demasiado cabello y mojado y no se seca tan fácil, pero bueno. Ok, retiro lo dicho. Sorprendentemente me lo secó en 10 minutos aproximadamente. 11 minutos, vamos a decir. Obviamente. ¿Verdad? está súper pavoso porque yo estaba secándomelo al aire y con un cepillo pasando. O sea, con un peine peinándomelo. Pero sí, se siente súper suave. Me quedan 12, o sea, como 10 minutos más. Para bajar a buscar, a poner la ropa a secar. Que ahí, entonces sí me voy ya a hacer el cabello.
porque son 45 minutos que dura la ropa secada. Entonces me voy a hacer un moñito, voy a hacerme algo de desayuno, que no he desayunado, y voy a secar la ropa entonces. Señores, qué loquera. Tengo mi clase ahí porque estaba terminándome del cabello cuando empezó la clase. Pero yo subí la ropa, no sé por qué, parece que la llené mucho la secadora, pero la ropa como que no se me terminó de secar totalmente, quedó como un chin fría. Entonces la tengo, miren, miren eso. O sea, parece un regrazo porque lo es, pero también es nada más ropa secando. And look at my hair, déjame enseñarle. Ok, ya estoy ready para irme a la universidad. La clase ya literalmente se está acabando. Voy a hacer, por favor, deseo que termine para poderme ir y para llegar tiempo a la otra clase que tengo, que es presencial, entonces también llego a la universidad. Pero miren el progreso que hice. O sea, todo está organizado. Lo único que me falta es la maleta que está aquí y estas cosas que sí todavía estaban como muy mojadas para guardarlas. Y estas. Pero, yes, me siento productiva, hice de todo, de todo. Hello, buenos días. Mi primera vez hablando desde las 6 de la mañana. Son las 7:05. Ya estoy lista. Nada más me falta comer algo. Déjame poner eso aquí. Solo me falta comer algo. I'm hungry. Déjame revisar. Mi tren sale a las 8. Déjame ver a qué hora exactamente. Ok, hoy 26 de octubre, 8 y 27. Y llega a las 9 y 4. Y déjame entrar a mi vuelo, que es este. Me voy a las 11. Perfecto. Entonces, déjenme revisar a esta hora. Entonces, por eso, como mi tren sale a las 8 y 20, 8 y 20 y algo, pienso salir de aquí como a las 7 y media, hasta allá a las 8. 8 y algo. Entonces, ya nada más me falta comer algo y botar toda la basura para irme. Tengo demasiado sueño todavía. Entonces, hablo mejor. Ay, dale.